Vamos a Adelante, ver, adelante, Isabel. que si a Venga. la señora Pérez si le parece brutal, lo siento, yo estoy en este ayuntamiento igual que usted. No tengo nada que ver con Carmena, yo soy municipalista, a ver si nos enteramos ya, y mi grupo se llama Málaga Ahora, y no lo traigo yo, mire a los vecinos que son los que están sufriendo su falta de gestión y responsabilidad. Señora Silvia, si usted trabajara en una empresa, ¿qué cree que hubieran hecho con usted? Dígamelo, ¿qué hubieran hecho con usted a través de esta gestión? ¿La hubieran permitido seguir? ¿La hubieran permitido? Yo me hubiera marchado con dignidad, lo que usted no hace y debería hacer. Anda, ¿te molesta? Pues lo siento. Otra cosa que te voy a contar, que a lo mejor eso se te ha quedado en el tintero. En la ley decreto 18/2006 del 24 de enero, por el reglamento de bienes de las entidades locales de Andalucía, artículo 165. Tome nota. Responsabilidad patrimonial de las ATURE. ¿Es mi tiempo? Respételo, por favor. Responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal de las entidades locales. Las autoridades y el personal al servicio de las entidades locales que tuvieran a su cargo la gestión o utilización de sus bienes y derechos responderán directamente ante la entidad de los daños y perjuicios ocasionados por su pérdida o detrimento en caso de dolo, culpa o negligencia graves. Es más, en uno de los plenos de este ayuntamiento, un compañero suyo se le preguntó por su gestión en Limasa qué nota se daría. ¿Usted qué nota se daría con la gestión de esta piscina? Porque usted es que ni siquiera ha ido a verlo, ni siquiera se ha reunido con los vecinos. ¿Cómo? Si no es mi tiempo, si ni siquiera has ido a ver la piscina, las condiciones, que nos está costando muchísimo dinero por tu falta de responsabilidad. Porque no habéis ido allí a ver los vecinos qué le pasaba a esa piscina, ¿por qué habéis dejado el mantenimiento y la seguridad? ¿Quién cree que está pagando esto? ¿Ellos? ¿Por responsabilidad de quién? Suya. Y ese es su trabajo. Usted es una administradora de lo que ellos entregan a este ayuntamiento, de los impuestos, y debería ser más responsable y dar la cara y asumir que lo ha hecho muy mal. Y como lo ha hecho muy mal y ellos piensan lo mismo, por eso pedimos su dimisión, que se vaya, porque lo ha hecho mal.